¿Y si os cuento que en esta carrera va a llover? En esta o en cualquiera, en el fondo da un poco igual cuando veas este vídeo, o sea, normalmente todos los fines de semana antes de que llegue la carrera te van a decir en la tele que va a llover. ¿Por qué? No lo sé, pero se ha puesto muy de moda y ya pues me toca un poco los cojones, por el amor de Dios, que he escuchado que va a llover hasta en el Gran Premio de Bahrein, por el amor de Dios, Bahrein, que es como Murcia, pero con gente con dinero. Amenchu, de Murcia, ¿eh? Pero eso, sin exagerar, todas las carreras del año han tenido su rumor de lluvia, todas. Y mira, si os digo la verdad, mejor que no llueva, porque ¿para qué? ¿Para que salgamos detrás de un safety car? O sea, ¿para que salga la carrera así? Es que es mejor casi que no llueva, de verdad, con lo que me gusta a mí la lluvia siempre, porque claro, entiendo, ¿no? La FIA ahora es súper segura, vamos. O sea, si ha llovido, el circuito está mojado, no, no se pueden salir, los coches no pueden correr normal con el circuito mojado, hay que poner un safety car o dos, los que hagan falta. Luego, si eso, ponemos salchichas asesinas en las curvas para ver si los pilotos saltan, dan tres vueltas de campana y matan a alguien. Porque ¿para qué tener una simple salida de pista si puedes tener un accidente mortal? Se matan ellos y matan a alguien de la grada, a lo mejor si lo cazan, pero si la pista está mojada hay que tener sensatez, pues salir detrás de un safety car y poner un halo. También hay que poner el halo, no vaya a ser que a lo mejor el piloto se estampe, ¿no? Y pueda escaparse del coche, no, que se quede encerrado ahí y arda, ¿sabes? Si el coche se incendia, que arda, pero bueno, me estoy embolicando con el tema del halo, es que ya sabéis que me toca mucho los cojones también, pero no es de lo que hablo en este vídeo, hablo de la lluvia. ¿Qué pasa con el halo? Es una solución buenísima, yo la usaba, me acuerdo que me decía uno que tenía de subdirector en una sucursal de estas de nazismo, me dice, oye Adolf, no se puede soltar a los judíos ahí sin nada, con cero seguridad. Ni dijo, ponles un halo, yo, venga. No, pero en serio, volviendo al tema de los rumores de lluvia, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿cuál es el desorden? ¿Es la tele la que te miente? ¿Son los de Movistar F1 los que dicen, vamos a decirle a esta gente que nos está viendo que la carrera va a ser en lluvia para hacerles creer que va a ser más emocionante? ¿Son los propios equipos los que se confunden? Porque esta es otra, yo no lo entiendo cómo funciona, es que cada equipo tiene su propio meteorólogo, ¿sabes? Por lo que se ve, pues a lo mejor coge e irá por presupuesto, ¿no? Mercedes le consulta al iPhone, a lo mejor, o al iPad. En Ferrari le consultan a Oli Williams. Y ahora Oli Williams nos traerá las previsiones rápidas del tiempo. Oli, va a llover. Gracias, Oli. Y los equipos con pocos presupuestos, pues ya lo que les queda, ¿no? A lo mejor recurrir a danzas de la lluvia, o yo que sé. Así que eso, que en esta carrera va a llover, es estadística pura. Si en todas las carreras dices que llueve, va a terminar lloviendo en alguna. Fijo, muy mal se tiene que dar. Así que cuando veáis a alguien dudar de si va a llover en una carrera o no o tal, le paséis este vídeo, ¿vale? Para intentar solventarle todas las dudas posibles. Y nada más, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Ya nos vemos en el próximo, Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like ahí, suscribiros, que capaces soy de no estar suscritos todavía, capaces, o sea, mira, vergüenza me daría no estar suscrito ya, con el tiempo que llevamos aquí ya charloteando, no me parecería fatal, suscríbete, anda, si no estás suscrito, suscríbete, anda, venga, y nos vemos en el próximo, venga, hasta luego.